Estaba participando en un podcast feminista y me preguntaron cuál era mi pecado, así como oculto, con el patriarcado. Y yo dije: me, Los boleros, me siguen cantando los boleros, me pasa algo con los boleros que no he logrado superar. Y le vamos a preguntar a nuestro invitado: ¿qué será que tienen los boleros que queremos volver a ellos una y otra vez? Estamos al otro lado de nuestro Zoom con el barítono Javier Weidel, quien va a interpretar a Pepe Escarlata en el espectáculo que se viene este 23 de abril en el Teatro Nescafé. Javier, ¿cómo está? buenos días hola hola buen día qué rico estar acá compartiendo con ustedes un poco de grata conversación y hablando de lo que más me gusta que es la música excelente y vamos con los boleros ¿ah? porque es verdad que con los boleros hay una cosa y el show de ustedes va a tener eso no una cosa que tiene que ver con la nostalgia que tiene que ver con eh, también la tradición y por supuesto que en los conciertos de boleros suele haber mucha gente mayor. Que creció escuchando boleros, pero no te llama la atención, Javier, que sigue lo que escuchábamos recién, ¿no? Me siento a que es una banda colombiana contemporánea, sí, sí. como muchos otros que siguen haciendo boleros, y uno podría decir, no sé, el trabajo de Molafert, por ejemplo, está cruzadísimo por este tipo de sonoridad. ¿Qué, ¿Qué crees tú que hay ahí, que sigue siendo un lugar de visita para nosotros? Yo siento que es multifactorial, pero eh, para resumirlo, siento que el bolero eh, tiene la capacidad de envejecer muy bien, básicamente. Por eso que lo, lo, lo revisitamos tanto, 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 todos los, todos los intérpretes, muchos de los compositores. Porque envejece muy bien. O sea, nosotros cuando empezamos a armar este, el, el set list de la música que, que vamos a interpretar este 23, eh, cuesta, cuesta mucho des decidir qué vamos a cantar y qué dejamos afuera. Ahora, lo que decías tú respecto al patriarcado eh, también es un tema que lo que, que, que lo pudimos revisar eh, con, con la producción. Hay boleros que si bien envejecen muy bien, hay otros que eh, definitivamente también hay que sacarlos de la lista. Pero son los menos, son los menos. De hecho, de todo el listado de canciones que teníamos como, como a, a la vista para poder interpretar eh, este concierto, eh, hubo solo uno que, que lo sacamos justamente porque pensamos que ya no corresponden a los tiempos. Uh -huh. Eso. Sí, ¿eh? quizá yo he entrevistado mucho a, a especialmente cantautoras jóvenes que, hijas del bolero, sin duda, y que siguen construyendo canciones desde el romance. Y una conversación que aparece constantemente es, claro, probablemente lo que queremos quitarnos del amor eh, romántico tóxico es la idea de, sin ti me muero, ¿no? Y yo no soy claro. nada, y yo te pertenezco, y sin ti no, no hay aire, etc. Sino más bien decir, escojo, porque el romance es tan delicioso, y, y hay un, el juego erótico es divertido, y por supuesto, que el bolero le, 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 viste todo aquello con, con mucho glamour. Por supuesto, y valores preciosos. Nosotros vamos entre toda la lista de, de canciones, vamos a, eh, por ejemplo, cantar uno que no se, que no se, no se escucha mucho, que es cómo fue, que uh -huh. la poesía es preciosa, es cuando ya no te estoy hablando a ti, que, que uh -huh. es mi objeto amoroso, sino que me estoy preguntando a mí, o sea, cuando estoy, cómo fue, no sé decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré, o sea. El, el texto del bolero, la música del bolero es tan bonita que podemos generar una relación identitaria súper profunda. Por eso que el bolero envejece muy bien. Uh -huh. Por eso que el bolero, eh, nuestros abuelos pueden sentirse súper eh, eh, super conectados y emplazados con las historias que se cuentan en los boleros. Pero así también nuestros padres, así también nosotros, así también nuestros hijos. O sea, eh, el bolero pasa yo creo perfectamente por cuatro generaciones sin problema. Porque las historias que vamos contando son historias... Eh, que siempre resultan eh, frescas, recientes. Sí, claro, claro, y además que pueden ser adaptadas, me da risa, porque ese bolero que tu nombre fue, yo no bailé vals para mi boda, bailé ese bolero. Qué lindo. Eh, entonces uno puede, puede darles una nueva vida, puedes darles un nuevo, un nuevo significado y hacerlos partes también de la banda sonora de nuestras propias vidas, ¿no? Y pensaba también en la tradición musical, recuerdo hace muchos años atrás también haber escuchado a Claudia Cuña en un concierto de Providencia Jazz acá en, en, en el Parque de las Esculturas y ella diciendo que mientras lo, los estadounidenses tienen sus... Songbook, ¿cierto? Que, que son la, la, las canciones a las que los crooners y las crooners vuelven una y otra vez, ¿cierto? El estándar eh, de jazz. Go. el estándar de jazz, nosotros tenemos dos boleros. Que, que al, al recorren toda nuestra Latinoamérica y algo también de España, ¿cierto? Y que han sido una música que cruza ciertas sonoridades que vienen de todo el continente. Uno puede pensar en el son cubano o en el vals peruano, ¿cierto? Y cómo todo esto va eh, dialogando para entregarnos este bolero. ¿Cuánto de eso también ha habido en, en el ejercicio de crear este espectáculo? Eh. Bueno, el bolero, sí, ciertamente, como tú lo dices, nos sitúa en un, espacio, eh, en un espacio neutro, de una sonoridad neutra latinoamericana, donde se pueden ver interpelados tanto chilenos como peruanos, hermanos venezolanos, argentinos, eh, colombianos, es, es cierto. Eh, eh, Sí, sí, de, de, de verdad que, que la sonoridad del bolero es una sonoridad muy muy, muy latinoamericana, muy neutra, muy hermanable y eso en, en, y eso acá bueno eh, qué que mejor que mejor representado que, que, que con el maestro Valentín Trujillo él es nuestro soporte musical total total nosotros hicimos este concierto hace algunos años atrás con con una pequeña orqu una pequeña quinteto de, de instrumentistas y sí, suena muy lindo, indudablemente, pero cuando lo redefinimos para un para café de las Artes, eh, la posibilidad de tener al Maestro Valentín era definitivamente mucho más interesante, porque no sé, él, él justamente reúne todo eso. Él, uh -huh. Trujillo, es conocido desde Miami para, para, para abajo, para, para el sur, eh, eh, musicalmente es... Muy atractivo lo que él hace con el instrumento. Él rellena, él entiende, él cuenta historias. Él no solamente se, se dedica a acompañar a, a, a las canciones, sino que él también las contextualiza, las explica. Es, es, de verdad es un placer trabajar con él. Bueno, ahí tú ya adelantaste algo que en lo que queremos adentrarnos ahora, ¿no? Porque este 23 de abril, tu Día estupendo, además, porque es el día del libro, es mi cumpleaños, y va este este eh, espectáculo de boleros que pueden celebrar también. Eh, a las 20 horas comienza este espectáculo en el Teatro Nescafé de la Sarte, en donde va a estar, por supuesto, el maestro Valentín Trujillo, eh, compartiendo escenario con nuestro invitado Javier Baibel, quien va a interpretarla a la voz de terciopelo de la escena nacional Pepe Escarlata, y a Maya Ford, quien eh, se encarnará como la inconfundible presencia de la diva de América, Esther Arrigorriaga. Cuéntanos un poquito respecto a ese juego de personajes de viaje en el tiempo eh, que están invitando para este sábado 23. Justamente tú, tú bien lo dices es eh, meterse en la máquina en la máquina del tiempo y sentarse a rememorar y a disfrutar de de la radio en la década del 50 básicamente esa radio que se transmitía en vivo que tenía músicos en vivo y que tenía como un espacio prime donde, donde las grandes voces de, de ese momento podían eh, traspasar ese espacio escénico y ir a todas las casas a través del aparato radial. Mm -hmm. Ese es un poquitito el contexto. Entonces, vamos a tener a la voz inconfundible de Darwin Leroy, que va a ser nuestro locutor. Eh, yo, mira, como un dato: para todos, para todos los amantes de, de las novelas turcas, Todas van a, y, y todos vamos a reconocer rápidamente la voz inconfundible de Darwin Leroy, que es, le ha dado vida a más de algún personaje en las telenovelas turcas, porque él es un tremendo actor y un gran actor de doblaje. con Su uh -huh. voz es inconfundible. En ese, en ese contexto, eh, el maestro Valentín Trujillo, Amaya y, y yo vamos a hacer un programa en vivo y la gente va a sentir ese en vivo, ese, ese en vivo con, con, con todo lo que significa eso, de repente chascarros. Eh, no, no voy a adelantar mucho la historia pero hay también la, la selección de canciones de estos boleros también tiene que ver con una historia que vamos relatándonos y contándole al público, uh -huh. entonces no, no es solamente eh, azaroso el que cante perfidia, y que ella me cante otra cosa y que ahí va, va, vayamos relatándonos, vamos conversando vamos conversando con el público vamos conversando con el maestro Trujillo y ahí se va dando una, una situación eh, amorosa, bonita con más de alguna sorpresa bueno, Javier, tú y yo no somos de la generación que le tocó ir a la radio, no. <laughs> excepto que yo vengo a trabajar a la radio, pero eh, o que cuando venimos acá a la sala máster de radio Universidad de Chile a algún concierto, pero quizás contémosles a la gente que durante los años 50 en Chile el lugar de música en vivo era la radio. Eh, por supuesto que había teatros y otros, pero era este momento de ir a las radios que tenían eh, estos estos escenarios para audiencia, además, uno iba a ver cómo se grababan los programas, y uno participaba, y las grandes estrellas de eh, el mundo, ¿cierto? Eh, en distintos continentes iban y se presentaban en la radio, entonces era la emoción de estar ahí y también saber que eso se estaba transmitiendo. Ese es un poco el juego que ustedes van a invitar a, a quienes asistan el 23. Por supuesto, porque la, la, la masificación de, de los fenómenos artísticos en la década del 50 era a través de la radio, no era a través de los conciertos ni menos a través de la televisión. La radio era la que llegaba a todos lados, entonces. Era mágico porque mucha gente no sabía cómo eran sus artistas favoritos. Se lo imaginaban. Uh -huh. y, un, y un poquitito mi personaje, Pepe Escarlata, juega con eso. Juega con eso. Pepe Escarlata podría ser alto, podría ser, no sé, de, de unos rizos eh, dorados. Da, da lo mismo, podría tener una dentadura perfecta. Porque finalmente llega a través de la voz, a, a, a la, a la, a la, de, desde la radio, a, a, a la casa de la gente. Entonces queremos jugar un poco con eso, queremos rememorar eso, porque era la forma en que llegaron los artistas al público masivo, a través Por de la radio. Eso. A ti yamaya no les tocó eso, pero yo pensaría que a Valentín Trujillo sí alcanzó a, sí, a vivir parte, parte de eso, y, y por supuesto, cuéntanos cómo ha sido trabajar con él, ¿no? Eh, porque una de las cosas que uno ve de afuera, y por supuesto somos parte de la generación que creció viendo al tío Valentín con el sí, pues. profesor Rosa y todo aquello, y por supuesto que ahí hay un nexo, pero digamos que desde ahí en adelante, y paralelamente, él siempre ha sido un músico muy prolífico, muy eh, muy diverso, en, en muy, muy eh, camaleónico en la capacidad de acercarse a ciertos tipos de, de sonoridades, pero también me da la impresión de que es un músico tremendamente generoso en cuanto maestro y en cuanto a acompañante ahí estar en el escenario con él. Cuéntanos un poco cómo ha sido esa experiencia para ti. Totalmente. Yo llevo, ya no sé, unos siete años trabajando con, con, con el tío Valentín. Tío Valentín, de hecho, le digo, eh, porque es el tío. Entonces, yo me acuerdo con el primer ensayo que tuvimos hace muchos años atrás de otro, otro programa que estábamos haciendo por Jan Bess una ópera, de, un, la única ópera jazz que existe. Y él él nos estaba acompañando. El primer ensayo para mí era como, de, oh, maravilloso tener ahí al tío Valentín en su casa ¿Mm -hmm? con el piano, con, no sé, de, 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 era recordar justamente todo eso. Profesor Rosa y, y tanto juego, tanta tontera que... que que, que, que se te venía a la cabeza y decir, bueno, estoy estoy cantando y me está acompañando el maestro Trujillo. Y él, como bien dices tú, es tremendamente generoso, generoso en todo sentido. O sea, es de eso que se involucra tanto que, por ejemplo, no sé, a, a, al poco tiempo invitó a mi mamá a su casa. Pero, oye, ¿va a ir tu mamá al concierto? No, porque tiene trabajo. Pero entonces, que venga mañana a mi casa y le hacemos un concierto privado a ella. No. No, así, así de querible, es de verdad querible, es entrañable. Y es de, de una generosidad no solo musical, sino que humana tremenda. Te hace sentir bien y, y musicalmente sabe tanto, ha acompañado a tanta gente. Entonces, respira contigo, te mira y sabe qué es lo que, qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que él va a hacer. Hay una conexión profunda desde la gestualidad física hacia el resultado musical. Por eso que, por ejemplo, eh, yo nunca he cantado una canción igual a la otra eh, acompañado por el tío Valentín, porque siempre hace algo distinto. Siempre, eh, siempre propone algo nuevo con el instrumento. Una vuelta distinta, un, un cambio de tonalidad, una modulación hacia otro lado. Eh, siempre es como me va a sorprender y sí me uh -huh. sorprende y esa sorpresa es interesante porque también se, tra eh, se traslada al público. Si el, pr el primer vínculo que uno tiene, el primer contrato que, que uno tiene con el público, es como el contrato de honestidad. Si yo lo paso bien arriba del escenario, si yo me sorprendo, si yo lo disfruto, obviamente que se va a sorprender y va a disfrutar también el público. Claro que sí. Bueno, y esa es la invitación para este sábado 23 de abril a las 20 horas en el Teatro de las Café de las Artes. Ahora para cerrar. Eh, Entiendo que ustedes están trabajando con un real stage, que eh, estuvimos hablando con, con ellas también a propósito de Mujeres en la Ópera, La Memoria y La Lucha, que también se dio en el teatro en el Sí, de el 8. El 8 más eh, precioso. Y claro, y ahí hay un trabajo que además de que la gente los va a ver a ustedes tres en el escenario y a Roy, Leroy, haciendo como del, del anfitrión a este, sí. a este programa radial, también va a haber una, una propuesta audiovisual eh, proyectada en el escenario. Cuéntanos un poquito respecto a eso. Por supuesto, eh, tenemos toda, la, eh, -toda la, la técnica de visual de un real stage. Que, con el que trabajamos también hace harto tiempo de hecho es como un real estate trabaja como coproductor de este de este montaje y lo que pretende a través de proyecciones 3d doble pantalla y, y otros juegos más es que no solamente sea eh, sentarse ver y, 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 y ver un concierto bonito sino que eh, sentarse y entrar en un viaje un viaje sonoro y visual y ese viaje sea con eh, eh, sea con no solo con decorados, sino que de verdad sea eh, sumergirse en, en una propuesta auditiva y visual para el público. Bueno, entonces Sí, les dejamos invitados, eso suena curioso, vamos a ver qué, qué es lo que sucede para descubrirlo. Tienen que ir el 23 a las 20 horas, las entradas ya están a la venta a través de la boletería del Teatro Nescafé de las Artes y también a través del sistema Ticketet. Hemos conversado con Javier Baibel, uno de los protagonistas de esta noche, parece que fue ayer, noche de boleros con Amaya Force, Javier Baibel y Valentín Trujillo y más. Muchas gracias Javier por este tiempo con Radio Universidad de Chile. Gracias a ti. Un segundito, último, sí, sí. Se es solamente eh, eh, comentarle al público que este año, el Valentín, también se está presentando el Premio Nacional de Música, el, o sea, el Premio Nacional de Arte en Mención Música, y creo que, que no hay nadie en Chile que se lo merezca más que el maestro Valentín Trujillo por todo el aporte que le ha hecho a la música en Chile, no solamente a la música más llamada, a música docta, porque la música es la música, no más es una sutiquería chilena, ¿Cierto? Esto de que él, finalmente la, la academia se regale a sí misma, a la propia academia, los premios nacionales. O sea, de la música, y para ser honesto, creo que hay eh, dos, dos personas que, que no han salido de la academia y que son premios nacionales de música, que es Margot Loyola, por un lado, y, eh, si no me equivoco, el maestro Vicente Bianchi. Uh -huh. Todos los demás son académicos y o sea, académicos de la Universidad de Chile, que es mi alma mater y donde estamos conversando hoy día, pero también es un tirón de oreja. No puede ser que la, la academia se regale a sí misma, se abrace, ¿cierto?, y se sobre la espalda, eh, cuando las músicas tienen que ser un espacio mucho más amplio de encuentro, creo yo. Claro, y también eh, pensando que el Premio Nacional debería ir al maestro. Eh, a, ello, a alguien que no solamente tiene ese título en términos de su nivel eh, musical y artístico, sino también en, su término, en términos de informando y, y acompañando a nuevas generaciones de músicos. Así que dejamos también esa, esa invitación hecha, si quieren aplaudir, aplaudir al maestro Valentín Trujillo junto con Javier Baibel y Amaya Force, ya los ha avanzado sábado, sábado 23 en el Teatro Nestafé de las Artes. En Parece que fue ayer noche de boleros. Muchas gracias Javier, que esté muy bien. Muchísimas gracias a ti, buen día. Nosotros vamos a la música, vamos a la pausa y ya regresamos.